como le dicen a that's madera de nari, de codo. Está bonita. Como cabaña. Nuts. Y luego, y nosotros no sabemos otra cosa. ¿Qué? Esta es la casa de todos. Sí. No, pues sí, pues. We don't know anything else. No, pues ese era ya. Bueno. Cuando usted, tu papá estaban recién casados. Cuando les digo que pobrecita de la Margarita, ella no hablaba mucho español, pues sí hablaba, pero no para entenderse. Venir con una gente que no conocía. Sí, sí, ajá. Con una gente que no, pues los conocía, trabajaba en ella, andaba sorteando cebolla como cuando conoció a Miguel, ¿verdad? La máquina de la cebolla cuando conociste a la Margarita. Pero nosotros no la conocíamos. Pues esa es tu historia. Ahí se conocieron la máquina. Teníamos una trailer. Teníamos una trailer. Vivieron en la trailita. Vivieron en la trailita ahí junto a la cocina de la casa. Allá en el campo, ahí le pusieron su trailita a la Margarita. ¿Te imaginas tu mamá sin saber manejar? Y Miguel trabajando tarde, ella solita ahí. Ella dijo que a veces estaban ella estaba sola. ¿Sí? Nobody was there, none of you. Y unos trabajadores y guys que estaban ahí, you know, yelling at her. And ¿cómo no? Y no había teléfono, no había nada. She hid all day, she says. She was hiding all day porque estaban, you know, guys. Encerrada ahí. No, yo no sé cómo saldría a comer porque yo no vivía en ese tiempo ya aquí. Yo vivía en San José. Pero fíjate, arriesgarse a casarse con Miguel sin conocer a nadie. Sí. Y venir de allá con mi grandma allá en Sacramento, con casa grande y comida. Y le va a matar allá al rancho feo allá. A ver, no, pero antes de eso, o después, y el apartamento que tenían aquí en French Camp. Qué grandote, ¿verdad? $43 a month. Una casita donde yeah, he shows it to us. Those little cabins in French Camp. Where Casa Alvarado was, across the street, four little cabins. No, porque no fui para el campo porque cuando se iba a casar. Y mi mamá se preparaba con Juan Lucio, fueron para Michoacán. Uh-huh. Y el mundo se iba a casar allá con Elvira, allá la tenía esperando allá. Uh-huh. Y se fueron y tenía que alguien estar en el campo. Por esa razón te fuiste, porque yo no sé por qué te fuiste. Pero no duraste mucho allá, pero digo, mira todo lo que aguantó tu mamá. Y luego... La casa fea. Y luego después de eso, yo no sé cómo. Las ratas grandotas. Ay, ay, ay. Se vinieron en la trailita esa que te digo aquí. La parquearon ahí. Yo estoy hablando del campo. Sí, pero estás hablando de las ratonas que estaban ahí en la noche. Pero luego después se vino para acá la de su marina, his wife. This is in Urequio. This is what they're talking about. Le estamos aventando mucha información. No sabe a cuál atender. Es para que Sheila es mi niña. Elvira? Ajá. Sí. La abuela. So, Auntie Becky, you were talking about my mom allá en el rancho. No sé por qué se le trajeron su trailita aquí. ¿Y la Carmelita? Pues que... No, la trailita estaba allá, Juan Lucio, y vivía mi mamá allá. Sí, pero también me la trajeron aquí un tiempo, aquí viví. Me la traje para acá. Pues sí, ya. Con la Margarita. Pues sí, y un día, hacía mucho calor, y la Carmelita estaba chiquita así, y ella vivía en la casa esa. Y estaba llori la niña, que no la podía contentar, y fue tu mamá y me dijo... ¿Qué hacía? Ella también llori, porque no te podía contentar. Y luego te descobijé, porque te tenía toda cobijada y tú colorada del calor. Y ya, pues, como quiera, y ustedes
te contentamos. Pero tu mamá estaba que no sabía qué hacer contigo. Pobrecita. Oh, no. Oh, that was her first baby too, huh? Yeah. Oh, yeah. She was premature, 2 pounds. Oh. Así, así, ¿eh? 3 meses. 2 pounds. Oh, chiquitita, y quedabas en la hospital, how many months in the hospital? 3 months. Yeah, mi mamá no podía, estaba en la hospital. Mi familia me jura que es por eso que yo no voy a abrazar a la gente. Mi mamá siempre me decía, es porque estabas en el incubador ahí. Nadie, no podíamos, no podíamos abrazarte. Necesitabas que alguien, que te viéramos abrazar. Y yo ya no, ya. Se me hace que ni dejaban verte porque... Yo no me acuerdo verte. ¿Tarif, te dejaban verme? De vez en cuando. Y yo te miré hasta que te trajeron chiquitita en una caja de zapatos. Y luego le pararon de comer una boquita chiquita. También tiene tu boca chiquita, así le metían un gotero. Para que tú tomaras. Mi mamá me dijo que no tenía uñas. Y que mis orejas estaban así todavía. Por mucho tiempo estaban así todavía. Muy delicada de piel. Pues si te digo que nos pasó una libra y media, ¿empezaste? Bueno, 2 libras, 5 onzas. 30 onzas. No, 2 libras. 2 pounds, 5 ounces. Y 5.37. Yeah. Yo no la miré luego yo la miré ya cuando estaba ya más. No parecía rata ya.